Thank you.
servicios en favor de su salud que ofrecen. Cuarta oportunidad para Gamos. Se lo tiene que tomar personal aquí la defensa cuando entregan. Es una jugada de engaño. ¡Suelta el pase! No, bien, bien. ¿Vieron? Iba a ser interceptado y el chico de Cimarrones asume que comete el error de no interceptar, pero estuvo bien porque lo hubieran tacleado ahí y hubiera perdido 10 yards. Tierra, tiene bloqueadores, sube. Abandona el terreno de juego, no sin antes ganar más o menos 9 yardas en la carrera, bien veloz. Gemelos en el costado derecho, dos corredores en el backfield. Entrega, número 31, buenos movimientos. Parece que apenas va a llegar a la línea de scrimmage. Esta vez mejor la defensa. Sin embargo, por eso, en ustedes. Ahí estamos de regreso ya. Marrones al ataque. Por tierra, doble la esquina, encuentra un hueco. Y hasta allá. Se quedó a 4 milímetros.
perdiendo el balón. Y detienen las acciones cuando me parece que lo que está marcando es que se terminó el tercer cuarto, ¿no? Sí, se acabó el tiempo, se acabó el tercer cuarto. Llegamos al ataque, quarterback lo va a hacer personal. Entrega por tierra. Número 2, quitamos el primero, el segundo, sube. Mete los kicks tan fuerte ahí. Tacleado. No, finalmente es general. 10, 15, 17. Entrega nuevamente con el número 40, que tiene espacio. Fuerte el tacleo ahí. Se va a quedar a 3 yardas de la primera oportunidad. Nuevamente por tierra con el hormiga, buscando. Realmente ya lo trae ahí, gana, ¿eh? Es la primera en hacer el contacto, en abrazarlo bien. Baja todo el hombro y sí, bueno, pues era media yarda. Primera oportunidad para Gamba. Vale, primera oportunidad. Con el número 19 que rompe el primer contacto. Busca subir a Emiliano al segundo nivel. Llegamos con una nueva primera oportunidad, segunda oportunidad y 5. Por el centro, fuerte el contacto ahí. Qué bien el contacto de este chavo, ¿eh? No, 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 bien, número 20.
Vamos con tercera y seis. Quarterback. Suelta y busca. Tiene un hombre en la zona. Pase completo. Pase completo. Touchdown para Gamos. Vencen a la secundaria de Cimarrones al fondo. Supera a la defensiva de Cimarrones. ¿Qué se dice lo que digo, verdad? Supera a la defensiva. Cuando va a venir la jugada de punto extra. Suelta también por pase esta vez. Se le queda un poquito corto ahí, le falta galleta. No es buena la conversión, así que 6 puntos lo que consigue Gamos en este. Por lo pronto necesita anotar rápido. Viene la patada. Jair en la yarda 25, 30, llega, 35. Ya lo sujeta en la primera, 40, 45, cambia de dirección. Cerca del medio campo se va a quedar el regresador de Cimarrones. Primero nada más y nada menos que el número. Sale Cimarrones a la ofensiva entonces. Rápido Barroso con el 16 en el lado derecho, pero rápido baja el número 14, ¿lo vieron? Sin embargo, no va a sujetar el rincón, era el número 39. En espacio. Hay bola para Cimarrones. Cerca la bala, Cerca la bala porque hay una jugada grandísima y por poco pierde la posición del balón el equipo de Querétaro. El receptor está acostado. Quarterback entregando por tierra, colarse la bolsa, tiene que regresar hacia el otro lado y ahí es donde encuentra. Se niega a abandonar el terreno de juego, caer. Al final, se queda lo primero. Este error de aventar al balón ahí ya no tiene razón de ser, ¿no? Mejor quédate, ¿no? Y Cimarrones necesita contestar rápido. Por lo pronto enfrenta a segunda y 16, más o menos. Y atrás por tierra, entonces. Tiene que estar para atrás. Busca por el estilo número 3. Abandona el terreno de juego, ¿no? No sabe si se para el reloj. Pero... que
esto porque rápido penetró ahí Armando Sota en compañía de otros compañeros de número 52 segundos del encuentro. Pero toma con calma, obviamente se sumiso. El otro está entregando ahí para el número 19. Ahí a varios defensivos de Cimarrones que evitan mayor avance. Probablemente. Transmisiones de